amigos y colegas creativos. Pues están viendo los materiales que voy a utilizar el día de hoy y vamos a pintar un pequeño gatito. Espero que les guste y vamos a comenzar. Pues primero vamos a pintar este gatito con estos colores acuarelables. Vamos a pasar por todo el personaje. Vamos a pintarlo de una manera pareja, sin hacer trazos diferentes, sino en el mismo sentido, con la misma presión, para que así cuando pasemos con nuestro pincel podamos degradar el pigmento y podamos activar estos colores, ¿no? Activar estos colores, este término lo he escuchado cuando estoy viendo otros videos, cómo enseñan a utilizar estos colores acuarelables, y lo dicen generalmente cuando pasan con el pincel y con el agua y todo ello, hacen que los colores pues resalten más, hacen que sobresalgan y se vea mucho mejor. Lo que estoy tratando es de darle un color base, de emparejarlo muy bien, y pues van a ver todo este proceso casi similar usando los colores. Van a ver en unas partes donde sale el, digamos, ven un color que sobresale en el video, y con el pincel pues saca un poco de pigmento. Ese es otro truco también que se utiliza para poder pintar con estos colores acuarelables. Primero vamos a usar esta pequeña base con este color amarillo. Vamos a repasar muy bien que no se sobresalga del contorno. Vamos a activar el color. Después de haber reactivado, vamos a dejar que seque un poco, pero acá en el video van a ver que el video sigue fluido y que no se corta y nada, ¿no? Pero ustedes siempre, después de haber hecho esta primera capa, como se dice, van a dejar que seque unos 30 minutos, 20 minutos, que esté bien seco, y pues vamos a volver a dar otra siguiente capa con el color naranja. Y mientras que ustedes van viendo el proceso, yo les voy a pues hablar un poco de qué material usar y sobre estos colores acuarelables, que son tan chéveres de utilizar, tan bonitos, y es una de las invenciones que realmente me sorprende, de verdad, me sorprende. Es broma, pero sí, están muy chéveres. Ya pues, el papel que estoy utilizando en este caso es desde la marca, se escribe HAHNEMU con dos puntitos arriba, HLE, no sé cómo se pronuncia. Yo voy a poner una pequeña imagen acá al lado izquierdo o derecho, a ver si cuando lo edito, para que ustedes vean a qué me refiero, que como es un papel que es 90% bambú y 10% algodón. De gramaje tiene 265 de gramaje. Pueden usar otro papel también, el de la marca Canson, de 300 gramos, es muy bueno también. Todos los que tengan de 200 para arriba son muy buenos para utilizar con este material de gramaje, que tengan una textura intermedia, no tan satinado, que no sea muy satinado, porque hay veces el color se puede, pues cuando pasemos con el pincel, se puede como lavar, como que no se queda muy bien en el papel y eso no se ve muy bien. Digamos, cuando damos con el color bien pigmentado, ya como si fuera acuarela suelta, puede que sí resulte, pero si vamos a pintar sobre encima, no, el color no se esparce muy bien, porque ya lo he probado en otro material similar que es de 250 de gramaje y el papel es muy satinado y no se esparce muy bien la acuarela en ese tipo de papeles satinados. Ya pues, ustedes están viendo que estoy dando otra capa de color y ya mayormente ya me estoy enfocando para qué lado va a ir la luz me viene del lado derecho, y pues en esas zonas el color va a ser un poco más tenue y en las zonas de la izquierda va a ser el color un poco más fuerte, para generar este volumen y este contraste, ¿no? Para que se vea mejor. Como les decía, pueden utilizar ese papel. Este color es también acuarelable, sirven mucho para hacer bocetos. Si usan un sketchbook, si usan una bitácora y las hojas que sean de un gramaje de 180
de 150 más o menos, que sean un papel que digamos sea para acuarela y puedan pues utilizar estos colores, ¿no? Sería muy chévere. Los bocetos o los dibujos que hagamos le da un resalte muy muy bonito y chévere. Los colores que estoy utilizando es de la marca Superior. Son los colores que yo me compré, creo que lo compré más porque eran económicos. Te da unos buenos resultados, como están viendo ya he subido unos cuantos trabajos, ya he hecho unos trabajos, unos con acuarela, unos con Copic, combinándolos con Copic, y otro pues pintando sobre unos papeles que eran creo que el gramaje era de 100, y pues si vamos a hacer, digamos, vamos a dejar que seque el papel, no vamos a mojar mucho el papel, pues está chévere. Pero si usamos mucha agua, generan muchas ondas y eso hace que el trabajo no se vea muy bien. Pero por lo demás, pues pigmenta muy bien de esta marca Superior. Y si eres un poco más, más cuidadoso, no como Leonardo que es apurado y desesperado, no aprendan eso. Si eres un poco más cuidadoso y quieres, digamos, probar estos materiales de estos colores acuarelables, te recomiendo comprar de la marca Derwent. Son muy bien pigmentados, y cómprate el de 12 para que puedas probar. No seas como Leonardo que se compra el de 48, y aunque sí los colores son muy bien, todo chévere, pero tienen unos detalles que en otro video les contaré con más detalle y con mostrándoles también. Acá en el video estamos como que apurado, mostrándoles cómo lo estoy pintando, cómo lo estoy haciendo, y también dándoles unos pequeños consejos en qué tipo de material lo podemos utilizar estos colores acuarelables, así como pequeños datos, ¿no? Como darles para que ustedes puedan comprarse sus propios materiales y puedan, pues, no sé, hacer un dibujo así similar como esto. Y ya, pues como les digo, cómprese de la marca Derwent, es muy bueno, y sus pigmentos son muy buenos también. Yo, como les decía, mirá mucho videos tutoriales de cómo son estos materiales. Esto lo vi en un video tutorial en YouTube sobre estos colores acuarelables. Cuando lo vi dije, wow, yo quiero esos. Entonces busqué en internet, porque ya donde yo vivo no es una zona, es una zona urbana, no, digamos, es como un pueblo, pero no hay una tienda de arte, ¿no? La mayoría de esas tiendas de arte están en las ciudades grandes como Lima. En Chimbote no he visto, lamentablemente he buscado pero no lo he encontrado. Si alguien sabe y este Chimbote conoce, pues déjenme los comentarios acá en la imagen, deja de comentarios, se les agradecería un montón. Pues de la marca Derwent es muy buena, se los recomiendo 100%. De la marca Superior, si quieren probar, también hay de 12 también si quieren probar, pues se los animo a comprar. Yo les compré en una tienda de Lima, me lo mandaron por la agencia Ovar Courier, no me equivoco cómo pronunciarlo. Y pues, como se llama, fueron muy atentos, son muy amables, te dan todos los datos que uno les pide y te ayudan bastante. Pues te dicen, no, este material es mejor para hacer para los principiantes y todo esto, ¿no? Entonces, por mí, esto es la marca Superior, es una marca para principiantes, no es una marca como para personas que ya están muy avanzadas. Como personas como yo que está aprendiendo, o como tú que quieres aprender a utilizar, la marca Superior está buena. Es económica, sus pigmentos sí son buenos, solamente hay unos pequeños detalles que digamos que lo vamos a observarlo en otros tutoriales o en otros videos, los voy a explicar cuáles son esos detalles. Pero si uno le prende la maña, le prende el truco o cómo funcionan estos colores especiales de la marca Superior, pues uno se va con todo para adelante y sigue creando y sigue pintando. Ya, pues ahora están viendo que estoy poniendo una capa un color un poco más saturado, y eso lo hice mezclando el color amarillo, el color anaranja
y un marrón rojizo para crearle así como darle volumen al dibujo, ¿no? Y como les digo siempre, o no sé si les estoy diciendo recién o ya les he dicho, siempre dejen secar, siempre déjenlo secar. Cuando ya han pasado una capa ya, o han pintado un lado, ese lado déjenlo pintar, pinten otro lado. Ya cuando está ya más o menos seco, vuelven a pintar de vuelta, si le quieren dar una capa más, y así. No traten de pintar en una y otra vez el mismo lado, tratar de saturarlo, porque así no funciona la acuarela. La acuarela tienes que dejarle que seque, dejarle que funcione por capas. Entonces ahí le estoy tratando de dar hacerle de este degradado, hacerle este volumen, ¿no? Estos son los detalles que ya le estoy poniendo. Un consejo que les doy: cuando pinten personajes que tengan un montón de detalles muy pequeños como estos, que son los bigotes, la comisura de la boca, estos detalles píntenlo al final. Píntenlo al final, no lo pinten al comienzo, porque si no lo tienen ya terminado el personaje, ya pintado final, como dicen, solamente falta darle unos detalles, ahí recién lo pintan. Pero si todavía falta darle capas de volumen, capas donde le ponga sombras y todo ello, mejor es estos detalles ponerlo al final, para que así, digamos, se vea, no interfiera y no, por un lado no se vea bien pintado y en otro lado, por evitar no pintar encima de estos detalles, no fallemos, no creamos esas, ¿cómo decirlo?, que un lado se vea más pintado y otro lado no. Entonces, para evitar todo eso, estos detalles los pintamos al final. Eso es otro consejo que les doy, porque es amigo. Nada, pero eso es una recomendación que les doy. Yo no lo hice de esa manera, y pues con la hora que estaba pintando y darle más capas en la parte del rostro, pues no me dejaba, no lo hacía de la manera más cómoda. Ya pues, otra recomendación que les doy es que cuando usen estos materiales, para las partes más grandes, siempre usen un pincel más grande. Yo lo estoy pintando solamente con un solo pincel, un solo tamaño, y pues no ayuda mucho, porque toma muy poco pigmento, y entonces no puedes esparcirlo por un área más grande. En la parte de la cara, pues para tener más cuidado está bien, pero para todo el cuerpo de lo demás, con un pincel un poco más grande, ¿no? Para que, digamos, el pintado sea un poco más rápido y puedas trabajar de la manera más cómoda. Otro detalle con estos materiales, estos colores acuarelables, en la marca superior, es que cuando, digamos, pintas demasiado, recargas mucho el papel con estos colores y tratas de activarlos, creas como una babilla, como una masilla, se hace así como una espuma, y digamos, eso no gusta mucho, no se ve muy bien. Digamos, ese es uno de los inconvenientes con estos colores. No sé si eso se hará en la marca de Erwin, no he visto los tutoriales, y la chica cuando pinta, o la persona cuando pinta, pues no veo eso. Acá ya le estoy pasando las sombras, ya estoy haciendo las sombras, y cuando hagan la sombra, pues la recomendación que les digo, como siempre, y lo estoy repitiendo varias veces, pasan el color, déjenlo secar, no lo vuelvan a relamir con el pincel, o sea, no lo vuelvan a dar pinceladas, porque lo que van a hacer es esparcir el color, jalar el color que ya está en la parte seca, en la parte de, digamos, en las capas que ya las has puesto anteriores, y solamente lo único que vas a hacer es esparcirlo y se va a ver feo. Ahorita lo vas a ver en lo que estoy pintando, lo vas a ver y te vas a dar cuenta de lo que yo te estoy diciendo. Acá también viene otro error también que cometí, que cuando pinté, por tratar de hacerlo más rápido, yo lo sequé con un papel, y al hacer eso jalé el color que ya estaba pintado, y se hizo como un pequeño, digamos, una pequeña mancha blanca de que le había quitado el color. Lo traté de arreglar con los colores, lo traté de hacerlo con el pigmento de aguado, pero nada, no funcionaba. Y realmente me desesperé, porque ya quería romper el dibujo, pero dije, no, que lo vean,
y pues que sirva para que también yo aprenda y ellos también aprendan y no cometan ese error y no pasen por esto que yo pasé. Entonces pues yo traté de arreglarlo con los colores y ahorita van a ver que pasó un pequeño detalle con los cuando estoy pintando. Acá pinté las orejas, usé como un color normal y pues el resultado fue muy bonito, salió muy bien, se combinaron bien los colores, se formó un buen degradado y se vio chévere. Ya no lo pasé ya con el pincel porque dije no quiero malograrlo, no se vaya a malograr y mejor no. Entonces se vio bonito, o sea, pero esto es lo bueno de los colores acuarelables, que digamos puedes dar estas mezclas muy bonitas. Ya pues ahorita estoy ya terminando de pintar las orejas, de dar un degradado bonito, y ya de vuelta vuelvo a la nariz, tratar de arreglar la nariz del gato, y aquí es donde pasa un pequeño detalle con el color amarillo, pero ahorita lo van a ver. Y a pesar de que traté de arreglarlo, no pude. Realmente se vio como un antifaz y estaba feo, no me gustaba para nada. Y aquí es donde pasa el pequeño terrible desastre, que se rompe la punta del color acuarelado. Y realmente fue triste. Pero la cosa que de vuelta usé el cúter y a pintar de nuevo, ¿no? La vida continúa, hay que seguir pintando. Ya pues, este problema lo solucioné pues retirando todo el color con un pincel bien húmedo. Retiré todo el color porque no me gustaba para nada. Retiré todo el color, la vez relamí todo el color y lo limpié con un pequeño trapo que tenía, un trapo de algodón. Usé un trapo de algodón para limpiar sus pinceles. Y ya lo limpié bien y de ahí ya lo pinté con unos colores. Ya no lo pasé de vuelta con el pincel porque ya no lo vi necesario y dije no lo quiero malograr de nuevo. Lo pasé con los colores de vuelta, el color amarillo y el naranja y un poco de marrón también, si no me equivoco, marrón rojizo. Y así arreglé ese color también con el color azul marino que estaba utilizando para hacer las sombras. También hice las sombras en la parte de las patitas, de la cola y todo ello, para que se vea mejor. Y ya pues, ya va a terminar el video. Espero que les haya gustado. Compártalo con sus amigos, compártelo con todos aquellos que quieren utilizar estos materiales. Y digo, ¿cómo lo utilizo? ¿No? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo utilizar? Entonces, en este video he tratado de contarles todo ello, todo lo que necesitan saber y qué es lo que necesitan comprar. Suscríbanse al canal, me ayudarían bastante, por favor, suscríbanse, no es una broma. Así me animan ustedes a preparar más material y pues a no ser tan vago, tan ocioso y tan dejado para crear más material y compartirlo con ustedes, ¿no? Todo lo que estoy aprendiendo lo comparto con ustedes de muy buena gana, de muy buena manera, porque compartir todo este conocimiento, lo poco que estoy aprendiendo con ustedes, me ayuda también a mí. Suscríbanse al canal, síganme en Twitter también, en Instagram y en mi fanpage como León7CGI. Gracias y que tengan un buen día.